programa Bosques Andinos empieza con un esfuerzo de buscar socios locales, buscar la colaboración entre los actores que tienen que ver con el sector forestal, con los bosques andinos, para poder establecer acciones, planes y líneas de acción. En ese sentido, se identificaron que habían tres líneas en las cuales era necesario trabajar: la investigación y la gestión del conocimiento, es decir, qué vacíos de información eran necesarios para poner en valor a los bosques andinos, cómo esta información se convertía en conocimiento para que los actores y la población que vive alrededor pueda entender la importancia de los bosques andinos, y dentro de los roles de las entidades del Estado, entender que los bosques andinos son parte de ese patrimonio natural al cual le deben un rol de protección, conservación y restauración. En cuanto al legado del programa Bosques Andinos, quiero destacar dos aspectos que creo que son importantísimos. El primer aspecto es la validación de buenas prácticas, sobre todo en el tema de mecanismos de financiamiento de la gestión de los bosques. El segundo aspecto es justamente visibilizar los bosques andinos frente a su hermano grande, que se llama el bosque amazónico en la región. Creo que se ha logrado eso, tanto en participación en eventos regionales e internacionales, sino también a poner visible a través de una plataforma virtual los bosques, los diferentes bosques andinos que tenemos en el continente. Las dos actividades en principio están vinculadas a bosques y cambio climático. Y cuando uno habla de bosques y cambio climático, habla de realizar acciones en términos de adaptación, que es proteger, que es conservar, que es mantener los servicios ecosistémicos que realmente existen, y por el lado de mitigación, que es restaurar o incrementar la capacidad de los bosques para almacenar carbón. Entonces, a ese nivel es que hemos trabajado tanto con el Ministerio del Ambiente como CERPO. Y a nivel comunal, y con gobierno regional y con gobierno local, es que hemos trabajado respecto a esa política que se maneja a nivel nacional, cómo en terreno ya, y en campo se tiene que llevar a cabo. Y ahí también se han trabajado planes de desarrollo comunal, donde se inserta el tema de gestión sostenible de bosques andinos, que implica la conservación, la protección, el manejo, el aprovechamiento. Y hemos también ahí, desde ese punto de vista, facilitado el acercamiento con algunos mecanismos financieros que puedan, aparte de la inversión pública que se tiene que hacer, se financie también con fondos privados. Estos bosques no hay vida, no hay agua para los de la ciudad. Lo de menos es que ustedes que viven en la ciudad salgan a caminar por aquí un fin de semana, hermano, y el renuevo de energías que se llevan de acá es muy valioso. Puede que se vayan cansados de los pies y de la espalda, pues, pero con el alma más livianita, hermano. El programa Bosques Andinos le ha permitido a Helvetas continuar una línea de trabajo de revaloración de la función e importancia que cumplen los bosques andinos, la misma que se inició hace muchos años a través de proyectos como ProBona y EcoBona, impulsados también por la cooperación suiza. El PBA, que se implementa en 5 países de la región andina, en consorcio con Condesan, permite articular el desarrollo de conocimientos y buenas prácticas validadas en sitios de intervención y aprendizaje, con la incidencia para el desarrollo de políticas y de incentivos que promuevan la conservación y restauración de los bosques andinos. A nivel de inclusión social, desde Helvetas impulsamos el género y equidad social como eje transversal de todas nuestras intervenciones, impulsando buenas prácticas de gobernanza y manejo de sus bosques y otros recursos naturales en la perspectiva de mejorar sus medios de vida, destacando el conocimiento, las habilidades
y los roles que hombres y mujeres tienen en la gestión productiva, la gestión de los bosques y la biodiversidad. Nosotros creemos que la generación y gestión de conocimientos permite orientar justamente la gestión de paisajes de montaña, porque las diversas amenazas que las dinámicas de cambio y uso de suelo y el cambio climático imponen a estos territorios altamente vulnerables requiere de información clave, relevante, robusta y oportuna para informar la toma de decisiones a distintas escalas. Y el segundo enfoque importante y fundamental de trabajo de bosques andinos en el Chocó andino de Pichincha ha sido el enfoque de fortalecimiento de procesos de gobernanza para el manejo sostenible de la tierra. Para nosotros la conservación, la restauración de bosques, más allá de ser una práctica de uso del suelo, importante por supuesto para mantener y recuperar servicios ecosistémicos, es un proceso social y es un proceso político. Y como tales nos obliga justamente a vincular, ¿verdad?, la parte ecosistémica, social, etcétera, dentro de una visión integral, ¿no?, de paisaje. Me doy cuenta de que ahora no siempre se tiene que destruir para implementar algo, sino a la vez, conscientemente, trabajando con los árboles, se puede establecer el cultivo sin afectar a lo que es el medio. Bueno, creo que una de las cosas más visibles es de que ya se está reconociendo el término bosques andinos o ya se está reconociendo esos paisajes como paisajes súper importantes en el tema de la conservación. Además, considerando que estamos en un momento crítico vinculado a lo que es el cambio climático, la conservación, el uso sostenible, la valoración y la sensibilización de todos los públicos sobre la importancia de los bosques andinos cobra también aún más relevancia, ¿no? Para construir una visión común de un territorio es necesario que las personas se sumen, y para que se sumen no solamente tienen que comprender los objetivos a los que se están sumando, sino también ser parte y aportar. Podemos generar incidencia sobre la información tangible de cómo los bosques andinos promueven desarrollo, cómo los bosques andinos tienen un rol importante en la provisión de agua, un rol importante en la provisión de alimentos, un rol importante en las estrategias de vida, pero además contribuyen a espacios globales. Es un proceso de aprendizaje riquísimo, de articular voluntades, de articular intereses, de llevar esos intereses hacia algo más común que solo el institucional. Y para mí eso ha sido interesante e importante, aleccionador.